Hello, first grade. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday. No. Tuesday. No. Wednesday. No. Friday. No, I wish. Saturday. Sunday. Okay. No. Today is Thursday, the 20th of August. And what's the weather like today? Is it a windy day? Yes, windy. Podemos agregar windy. Yes, windy. Sunny, cold, and windy. Yes, okay. Sunny, cold, and windy. Yes, okay. First of all, what we are going to do today, vamos a repetir los mistakes, ¿sí? Mistakes. Vamos a analizar los mistakes de video 3 minutes. 3 minutes video. Yes. Acordate que hasta acá tiene que estar hecha la página 113 del Activity Book. Yes, ok. Is it clear? Bueno, abran por favor sus files. Sus files. Tienen que abrir el video, donde me mandaron el video, ese trabajito. Y al lado está la corrección que yo quiero que prestes atención. Por ejemplo, te digo, presta atención a la pronunciación. Ojo, pronunciation. Ball, sculptures, club, Wednesday, los días Friday, yes, y después, ¿qué otras cositas más? Otros verbos, otras cosas que por ahí te faltaron, alguna gramática, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer primero. Y después vamos a ir a la cutout page, ¿sí? Porque estamos haciendo, estos se llaman cutout pages. Esto que hicimos la clase pasada, esa, la del robot, y la que vamos a hacer hoy se llama cutout pages. ¿Por qué? Porque son para cortar y para trabajar con la gramática, ¿sí? De tarea, me vas a mandar las anteriores que tuvimos que hacer y la que hacemos hoy, ¿sí? El viernes es la fecha de entrega, ¿sí? Porque vos ya la fuiste haciendo a la par de la clase, entonces las tenés a esas, solo le tenés que sacar fotos y mandármelas, así yo corrijo tu trabajito. Vamos a mandar un saludito a Vicky, que se recupere pronto, ¿sí? Ese tobillo, ¿sí? Rapidito, ¿sí? Que es medio doloroso, bastante doloroso, así que muah. Besitos, ¿sí, Vicky? Get well soon, ¿yes? Rapidito a mejorarse, ¿eh? Para seguir corriendo por ahí. ¿Yes? Ok, con cuidado, ¿yes? Bueno, los accidentes son accidentes, ¿qué va a hacer? ¿Yes? A mejorarse. Bueno. Can we start? Well, first of all, sculptures, yes, hay alguien que usó, yo voy a decir los errores comunes, sculptures, esculturas, sculptures, yes, ball, yes, Bianca era sculptures, yes, ok, porque en su club se podía, sculptures, ball, no ball, no es solo el error de Bianca este, es el error en general, son los errores en general, sculptures, ball, club, yes, club se escribe así, sí, me voy al club, pero se pronuncia club, yes, ok, sculptures, yes, el que, Álvaro, you can box, podés boxear, you can box, y Juan, no pudimos ver tu video, no lo podíamos abrir, no nos permitía abrir, así que te pusimos un mensaje, sí, abrir, mandarnos de nuevo a ver si lo podemos ver. Yes, you can box. Yes, box es el verbo boxear. Yes, en ese club también se puede hacer. Club. Yes, nosotros decimos club en castellano, but in English is club. Yes, ok. Insects, action figures. Action figures. Yes, este ya es una palabra anterior ya, ¿eh? Ok. Action figure. You can. You can't jump on the sofa. Yes, you can jump on the sofa. Yes, you can play video games, no? Play the video games. Okay, is it clear? Bueno, todas esas cositas tener en cuenta, yes? Okay, a ver, perfect. Good. Bueno, después tenemos at, yes, you can, at the club, Narjenka, at this club, esta era la palabrita que decíamos al principio, en este club, at this club,
You can, ¿sí? Acá se te mezcló un poquitito esta partecita. At this club, you can, yes, ok. Mia, esto te faltó, que es lo más importante. You can draw, muy bien, como mostraste todas las actividades, pero este, you can paint, yes, ok. You can't, porque justo este video es para practicar esta estructura. Read or do homework, ¿está? Yes, you can paint, you can study, yes. Después, Byron, ojo con la pronunciation de los días, ¿sí? También, en general, por ahí a muchos le puse Monday, repetition. Por eso yo cuando entro, digo, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Entonces ustedes van escuchando la pronunciation de esos verbos. Yes? Is it clear? Yes? Okay. Good. Pay attention. Wait. Good. Okay. Monday, let's repeat. Monday, Tuesday, repeat at home. Thursday, no, me comí en Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes, okay, good. Y después teníamos AM, AM and PM. Yes, AM, PM. AM, PM. Ya van a ver el abecedario. Yes, okay, AM, PM. Okay, is it clear? Well, muy buenos videos, 3 minutes. Muy buenos, muy felicitaciones. Una organización, cómo armaron, cómo entendieron la consigna, porque la consigna era armar tu club, ¿sí? Algunos con un pedacito de paper decoraron, recortaron muy bien. Gregorio, esa presentación muy profesional, ¿sí? Las chicas también, ¿sí? Todos en general entendieron esta consigna, armaron, ¿sí? En un pedacito de cartulina, recortaron cosas. Eso pasa, ¿sí? Hay que motivarse, seguir motivando, haciendo cosas, no una cosa que rayo rapidito para cumplir con el trabajo y ya está, sino que hay que seguir motivándose, ¿sí? En casa, recorto, pongo, invento, porque esta es la parte art attack que puedes hacer en tu casa, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y cada uno presentó su club, uno más lindo que el otro, porque yo no sabía qué club en realidad elegir para irme, ¿sí? Porque tenía muchas cosas, muchas actividades para hacer. ¿Yes? ¿Ok? ¿Is it clear? Bueno, me encantó. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, hasta aquí la página 113. Ahora no pido estas páginas del activity, del final, ¿sí? Estoy pidiendo las cutout pages. ¿Ok? ¿Is it clear? Me traen la activity. Que me quedo por este sector. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, so are you prepared? So let's go to the cutout pages now. ¿Yes? Aparte, la última parte de lo que es todo el activity book es para que vos practiques, ¿sí? Solamente escribir las palabritas. Por eso yo lo que me voy a llevar son las catch up pages, que ahí estás practicando la gramática. Si no te comiste un verbo, ¿sí? Un his, un her, ¿ok? Well, so pay attention now. Yes, ok, let's go. Yes, I will project the picture. Param. Remember that in the cutout pages, ¿qué es lo que pasa en las cutout pages? Son las partes de las páginas de atrás. Siempre vamos a hacer el warm-up de la clase, la presentación, haciendo oral. Practicamos la estructura en la pizarra, aquí, oral, con la misma picture. Vos vas viendo qué tenemos que hacer. Y no te pierdas de hacer la parte oral. Prohibido quedarse mudo o muda en la casa, ¿sí? Porque a partir de las cutout pages, ¿sí? El libro se terminó, los temas ya están dados, no hay ningún tema más nuevo. A partir de las cutout pages se empieza a practicar. Pum, 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 pum. Desde el tema cero, desde el tema de la unit one, ¿está? Entonces, si te quedó flojo algún tema de las otras unidades, esta es tu oportunidad. Y después va a haber otra oportunidad porque vamos a comenzar la schematization final, ¿sí?
Así que ponete las pilas, pronuncia todo a full, full, full y ponete mucha onda. Yes, is it clear? Yes, good, good, good. Right, there we are. Okay. Yes, there we are. Right. Okay, so we have mom, repetition, dad. Yes. Sister. Wait a minute. Ahí. ¿Viste que dice la página arriba de las cutout pages en yellow? Well, okay. So we have mom, papá, papá. Dad, papa, papa, sister, papa, papa, and brother. Yes, okay? Well. So we have many people here, okay? A lot of characters. So we have Sally, John, Alice, Alex, blah, 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 Tony, Bill. Yes? So we are going to choose here. Yes? First of all, we are going to put an age. So we are going to choose who is the mom here. I think Daisy. Is 40 years old, and who will be the dad? The dad, John. Yes, 45 years old. Yes, so lo primero que vamos a hacer es ponerle una edad a los personajes y vamos a elegir qué personaje es. Entonces, vos no hagas nada todavía. Ahora es solamente mirar a la pizarra y hacer la parte oral. Primero hacemos warm up the oral. Precalentamos la gramática que vamos a usar en el escrito. ¿Sí? Cuando pasamos a los papers, a cortar y todo eso. ¿Is it clear? Yes, siempre preparado para las catch-up pages. Scissor, glue y paper. Y un papel. Yes, puede ser de color también. Yes, okay. Good. So, elegimos primero. I think John could be the dad. Yes. Daisy could be mom. Blah, 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 blah. Teníamos mom, dad, sister and brother. Jill could be 14, and she would be the sister, yes, two sisters, va a haber, yes, and Alice, 10, she could be the other sister, yes, okay, Alex could be 8, and he would be the brother, yes, ponemos arriba. Siempre el personaje. Justo me quedó cold y windy ahí. Brother. Yes. Okay. Me falta otro brother. Que tenga two sisters and two brothers. What's his name? Bueno, dejo ahí el hijo otro porque si no me cambia el sistema acá. Okay. Nick. Nick could be. Tenemos una hermana de 10, otro de 8. 8, una de 14, y vamos a ponerle bien más terminando el cole. 17, yes, Nick, 17, is the other brother. Wow, hay de todas las edades en esta family. Yes, okay. Well, so we have sister, dad, sister, brother, mom, yes, brother. Okay, esos personajes voy a usar, yes. So pay attention now, what we are going to do now, yes, okay? So, the question is, what's his name? What his name? Y vamos a poner aquí, he's da,
cosa que tengo que escribir. His dad, mi papá. He is 45 years old. He has got brown hair. No, a big nose, voy a ponerle. Ok, entonces tenemos uno, his dad, two, he's 45 years old, and three, tres frases tiene que haber de cada personaje, yes, ok, he has got a big nose, ok, so let's go to Daisy, that is mommy, ok, so she is mom, ok, she is 40 years old, years old, ojo como escribo years old, and una frase con one, two, and three, she has got, esto no quiero que te olvides, el e. ¿Cuándo voy a presentar nose? ¿Cuándo voy a presentar mouth? Voy a decir e, big or small nose, e, big or small mouth. ¿Cuándo presento ears? Nada. Yes, solamente voy a decir big ears, small ears, pero la A no, porque ears, yes. Eyes, big or small eyes, blue eyes, green eyes, es plural. Entonces la A no va. Así que atención, cada vez que voy a presentar una parte del cuerpo de la cara, me fijo, warning, si va E o no va E. ¿Ok? Como cuando presento las ropas. ¿Ok? Well, vamos a sister. She is 14 years old. Acá vamos a ponerle his dad. Bueno, ya está. She is 14 years old. Yes, okay. She's sister. She's 14 years old. She has got blonde hair. ¿Qué quiere decir blonde hair? Blonde se escribe hair. Rubio, cabello rubio, ¿ok? So, his dad, his mom. Yes, ok. Good. ¿Quién más? Ok, me falta Nick. Ok. He is the brother. This is one, two. He is 17 years old. He has got big eyes. Yes? Big eyes. Ahí no puse la A porque estoy hablando de eyes, que es plural. Yes? Is it clear? Okay. She is sister. The sister, la hermana. She's the sister. Acá ponemos dad, mom. Yeah, she's the sister. Okay. One. She's 10 years old. Okay, is it clear? She has got a small nose. ¿Ves? La A adelante de nose. ¿Ok? ¿Yes? ¿Ok? Bueno, no lo vamos a poner de acá porque no me va como queda. She's my. Vamos a poner my sister porque va a haber uno de la familia que vamos a elegir. Este. Me gusta este. Qué canchero que está. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, vamos a elegirlo a él como personaje principal. Él va a ser quien va a presentar esa familia. Entonces, esto va a quedar así. ¿Me faltó alguien? Alex, ¿ok? So, he's my brother. Yes, acá vamos a ponerle. He's my dad. She's my sister. Porque va a hablar él, ¿eh? ¿Ok? She's my mom. He's my brother. Yes, ¿ok? He's my brother. He's 8 years old. He
has, perdón, he has got big ears. Big ears. ¿Ok? Is it clear? Ok, entonces de cada personaje una cosa. ¿Ok? So, are you ready? So, he is that, he is John, he is 45 years old, he has got a big nose. She is my sister, she is 14 years old, she has got blonde hair. She is my mom, she is 40 years old, she has got, y no terminé la frase, chicos, she has got a big mouth. Vos vas a amar como quieres esta familia, ¿eh? Ok. So, he is my brother. He is Nick. He is 17 years old. He has got big eyes. He is my brother. He is Alex. He is 8 years old. He has got big ears. And she is my sister. She is Alice. She's 10 years old. She has got a small nose. Okay, is it clear? Yes? Okay, well done. Entonces, ahora sí, yo voy a mostrar siempre en una copia, porque no voy a cortar el libro, acuérdate que yo tengo que mostrar todos los años esto. ¿Está? Aquí. Yes? Okay, vos lo tenés en la página 49, que es lo que te muestra arriba, ¿eh? Okay, yo tengo una copia, atención. Primero voy a poner aquí arriba quién va a ser el dueño de esa familia. Mira, look, pay attention. Viste que yo puse Bill porque es su familia. Yo lo elegí a este, a Bill, que está re canchero, me gusta. Bill, él es el dueño de la familia. Vamos a llenar ahora arriba mom. ¿Quién es la mom que elegí yo? A ver. Mom. Daisy, voy a poner. Daisy. ¿Quién es el dad? Dad. Oops, my dad. Okay. John is the dad. Esto es organización, ¿eh? Organization. Sister. Okay. Jill. Tenemos dos sisters. Jill. Y me falta la otra. Alice. Y me falta brother, tengo dos brother. Nick and Alex. Two brothers. Nick and Alex. Okay? Mira, look. Yes, so. La familia es de Bill. Bill. Mom is Daisy. Dad is John. Sister is Jill. Our Jill and Alice, porque son dos. Yes, okay. And brother are Nick and Alex. Yes, okay. Jill and Alice, the sister. Y ahora sí. Paper. The date. Siempre la fecha. Que no me vengan, por favor, las cosas sin fechas. Yes, okay, sin fecha. Thursday. The 20s, esto es primer grado, quiere decir que en Junior B y en Junior A ya trabajaste con cut-out pages, sabes cómo es el tema. August, ¿ok? Fecha, the date, there. Y ahora sí. Atención. Pam. Listo. Ya está, ¿eh? No doy más vueltas. Son tres papelitos que me tienen que quedar afuera. Yes, okay. Y este, el de la familia. Yes, okay. Tac. El documento familiar. Yes, okay. Good. Voy a recortar a quién, a Bill, que es el dueño de la familia. Bill. Attention, please. Bill va a estar en el medio. In the middle. Míralo. Yes? Is it clear? Good. Then mom and dad. Miro el documento porque voy a perder con tantas personas. Okay. Mom is Daisy.
teacher. Oh my God, the black one is a disaster. Yeah, he's back. Yes. Right, ahora sí. Documento familiar. Pam, param, param. Right. Good. Leo, a ver, sigo. Dad, John. John, John, John. Arriba. Okay, John. ¿Y quién es la mami? Mami, mira mi documento. Daisy. Daisy, where are you? Daisy. Okay. Good. Ya tengo a John y a Daisy. Yes. Okay. John va a estar aquí, Dad, y Mami Daisy va a estar aquí arriba. ¿Me va siguiendo? Yes? Okay, do you follow me? Right. A ver, te acerco ahí un poquitito más. Perfecto. Yes, okay. Good, good, good. Leo, read Jill and Alice, sister. Jill and Alice. Okay, Alice, estás por aquí. Jill. Jill is here. Okay. Okay. Las dos hermanas van a estar aquí. Las two sisters. One here and one here. Ay, me encanta este trabajo. I love the cut-out pages. Nick and Alex. Nick and Alex. Yes. Nick and Alex. Van a estar aquí. Vamos a ponerte Alex un poquitito más para aquí. Más abajito. Yes, ok. Y me queda perfecta la familia de Jill. ¿Te sobran esto? Hace un jueguito, dale a un hermanito tuyo que pinte. Depende, porque yo armé así la familia. Vos la podés armar más grande. Y es como quieras. ¿Está? Yes. Basura, basurero, no la... Un desastre a papá o mamá en la casa. Yes, okay. Well, entonces tengo, voy a hacerle a Bill un heart, un corazón, porque él es el dueño de esta familia. Él está contando todo. Y ahí voy a escribir lo que la teacher practicó recién. Te muestro. Okay. Él va a decir esto. I'm Bill. Yes. I'm, le ponemos una edad a Bill. Tiene 15, parece. 15. I'm 15 years old. 15 years old. Yes. I have got two brothers. Bien prolijito, ¿eh? Two sisters. A mom and a dad. Mira, look, ya te llevo ahí adelante para mostrar. Yes, okay? So, corazón en el medio, una vez que quede armado, a heart. Yes, okay? Ya te lo voy a acercar. Documento arriba, yes, y él dice, I'm Bill, I'm 15 years old, I have got two brothers, two sisters, a mom and a dad. Daisy, yes, she's Daisy, estamos practicando aquí, she's, yes, okay, voy a usar she's y her name, las dos cosas, she's Daisy, yes, she's, acordate de ponerle qué cosa, la edad, she's 40 years old, escribime el número 40, years old, years old. She has got short hair.
Vamos a that. Yes, ok. Bien prolijito, letra súper divina, ¿eh? His name, acuérdate de que usábamos his name para decir su nombre, su de él. Yes, y her name para su de ella. Pero le puedo, puse las dos formas. His name is John. Acordate de que tiene que tener la edad, John. Ay, perdón. 45. Escribo porque aquí también practico los números. 5 years old. He has got a big nose. A big nose. ¿Ok? Hago un ejemplo de una de las sisters y te muestro. ¿Yes? ¿Ok? Voy a ponerle... Cambio las edades ahora. Está 8 years old. Jill tiene... 10 years old. 7 years old. And Nick, 14 years old. ¿Ok? Is it clear? Good. So... Her name is Alice. Yes. She is my sister. She is 8 years old. Me pongo acá she has got, porque no me alcanzó ahí. She has got big eyes. Yes, y te hago un ejemplo de uno de los nenes. He is Alex. Vamos a hacerlo con letrita chica, ¿eh? He is 7 years old. Escribime las edades con el número escrito, ¿eh? Years old. En letra, perdón. Yes, okay, 1, 2, 3, okay, he's 7 years old, he has got short hair, he is my brother, okay, entonces vas a decir su nombre, qué parte de la familia es, edad y qué tiene, ¿yes? ¿Ok? Ahora te muestro, ¿yes? ¿Ok? And this is done. Primero, elijo quiénes van a ser, el ID de la familia, el documento de la familia, el dueño es Bill, el que presenta, digamos, mom, dad, sister, Daisy o Alice, brother, Nick and Alice. Y después me queda así el trabajito. Yo no hice con todos, te muestro con algunos. El dueño, I'm Bill, I'm 15 years old. ¿Qué estamos practicando? Presentación, decir las edades y una frase con have got. I have got 2 brothers, 2 sisters, a mom and a dad. Presenta a su familia. She's Daisy. She's 40 years old. She has got short hair. Her name is Alice. She's my sister. She's 8 years old. She has got big eyes. He's John. His name is John. He's 45 years old. He has got a big nose. He's Alex. He's 7 years old. He has got short hair. He is my brother. Okay? Una vez que está terminado, le saca foto con todo lo otro que hicimos y mando a la teacher. Yes, okay? Good. So this is done. Yes, the class is done. Yes, 114. Yes, entonces léelo una vez que terminas. ¿Está? Y en la parte oral, juntos, ¿viste cuando está proyectado el cuadro de los personajes? Vos vas a practicar en tu casa, proyectar en tu tele y empezar a decir... Her name is Alice. She is the sister. She is 10 years old. She has got short hair. His name is Tony. He is 15 years old. He is the brother.
Yes, he has got blue eyes. Con cada uno, ¿está? Por eso te dejo siempre esta proyección. En la primera parte, siempre las cut out pages, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar. Yes, he is, she is, her name is, his name is, her name is Daisy. What his name? His name is Tony. What's her name? Her name is Daisy. What his name? His name is John. Yes? Y después, lo segundo, agregarle una edad. How old is he? He is 15 years old. How old is he? He is 40. How old is he? He is 10. He is 8 years old. How old is she? She is 10 years old. Is it clear? Entonces practicamos. What's her name? What's his name? What's her name? Her name is Jill. What's her name? Her name is Sally. What's her name? Her name is Sue. What his name? His name is Tony. What his name? His name is Nick. What his name? His name is Alex. How old is he? He's 8 years old. How old is she? She's 10. How old is he? He's 40. How old is she? She's 15 years old. Okay, is it clear? Y después viene presentation. Her name is Alice. She is 8 years old. She has got big eyes. His name is John. He's 15 years old. He's the brother. Yes, he has got brown hair. Yes, is it clear? Para eso. Y después te vas a la actividad escrita. Yes. Una vez que está hecho, lo pegas ¿dónde? En el cuaderno de inglés. Porque después me vas a tener que sacar este documentito. Lo pones ahí también con el mismo trabajito. Yes, okay, is it clear? Well, so, homework page 114 de tarea. Yes, esto es lo que hacemos en clase. Yes, ahora te queda la tarea. Acuérdate que esto se hace a la par de la videoclase. Yes, ¿qué quiere decir? Que vos lo haces con la teacher. Yes, okay, esto es lo que se hace en clase y después está la tarea. Y de tarea tenemos otra vez trabajar con el vocabulario, que es lo que estuvimos trabajando en clase. Yes, un poquitito de esto. Miro y pongo los miembros de la familia. Vamos a repetir. Ready, steady, go. Blonde, me, hair, granny, mouth, mom, cousin, primo, eyes, aunt, brother, ears, dad, nose, granddad, black, red, uncle, brown. Okay, and sister. Acordate, aunt, tía, uncle, tío. Okay, well, ma, 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 ma. Happy weekend. See you next class. Bye bye, first grade.